olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que me costó 99 centavos, un solo dólar en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Yo vivo en el Valle de Texas. Y bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Esta la compré junto con otra. De hecho, ese día encontré dos bolsitas. Tenían una tercera, pero la otra se veía que venían así cosas como para fiestas. Como que no me convencía mucho. O sea, agarré las dos que eran así como de cosas para oficina. Oh my goodness, esto no tenía idea que venía aquí. Está muy padre, a ver. Oh, es como de para hacer este. Vean, es como de juegos. Es como para hacer diferentes juegos, vean. Está padre, seguramente lo pasó. Es como de jueguitos. Vean. Cosas así, como sopa de letras y este tipo de cosas. Está bonito. Y es de Frozen 2. O sea, viene ese. Viene este que dice Collectible Collection Garland. ¡Ay, vean! Este es como para manualidades. Es como, como de ese de alambrito y trae pollitos. Como para Pascua, pero pues está padre para una manualidad. A lo mejor para el año que entra, porque ahorita ya pasó. No sé cuándo estén viendo esto, pero cuando lo estoy grabando, ya pasó Pascua. Y viene este, que estos son stencils. Ah, son de mariposa. Ok, so estos son para dibujar, para formar básicamente mariposas. Estos están bonitos. So, estos básicamente lo pones en el papel y luego con el lápiz vas trazando todo y pues se queda lo que es el dibujo de la mariposa. Y vienen varios diferentes. Estos están padres. Inclusive eso los puedo utilizar también para, como para poner en las bolsitas. Me gusta cuando encuentro cositas así porque las uso también para poner en las bolsitas de mis fiestas de Halloween. Por ejemplo, he hecho los dulces y puedo echar una de estas. Entonces este agarra como que un regalito también. Entonces a lo mejor lo puedo utilizar para eso. Viene esto. ¡Ay, vean! Este es un separador de libros. Y vean, es de un perro. Y se mueve. Creo que con la luz no alcanzan a ver bien. Pero vean, ahí se ve el perro y luego ahí está como la cara. Como que se está acercando. Pero no sé, creo que con la cámara no se alcanza a ver muy muy bien, pero bueno. Está padre. Es como un holograma, vaya. Tienen, dice Paper Source. Son paper envelopes. Ah, estos son padres. Estos son sobres, y son sobres en rojo. Vienen 10, sí, vienen 10 sobres. Estos están padres. Aquí se anda saliendo la palabra, ahorita la vemos. Y vienen otros más, y estos son en verde. Estos están padres. Son simplemente sobres, pero pues me sirven. Me sirven. Vienen unos washis. Viene uno gruesecito, como de media pulgada, en naranja, y luego viene uno un poco más delgado, como un tercio, sí, como una cuarta parte de una pulgada, y este es como un color como rosita bajito, como, sí, sí, como beige. Están padres. Tengo washis de diferentes colores, y este color en particular creo que no lo tengo. Nada, casi tengo, no sé si de este grueso, pero sí tengo, pero de este no tengo este color. Entonces qué padre. Viene una pluma. Yo que voy a bajar la cámara porque ya veo que los demás son casi puros lápices. Ah, bueno, vienen unas tijeras. Y son de piquito, esas están padres. Andaba buscando unas así chiquitas de piquito y esas están padres. Como para cuando quiero quitar bastillas o cosas así. Está bien. Y bueno, tengo aquí. Vean eso, esta pluma es bien rosa. Bueno, es rosa, ¿verdad? Pero pensé que iba a escribir negro, no sé. Dice click stick y escribe en rosita. Pero eso está padre. Aquí hay un azul. Vamos a ver si escribe algo. Sí, es como un azul, como agua. Está padre. Y viene otro rosa. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Están muy padres. O sea, vienen dos rosas y una azul. Y así se llaman estas. Son de Big Click Stick. Ahí se puede. Vienen lápices. Voy a poner esto para acá. Y son de Prismacolor. Oh my goodness. Ok. So viene este. A ver. Cabello aquí. Ok. So este dice. Ah, este es de acuarela. Ok. So no todos son lápices. Bueno, sí son lápices. Pero lápiz. Ese es el lápiz de acuarela. Ese es normal. Ese es. Ok. Vamos a irnos uno por uno porque veo que vienen varios.
y diferentes. Ok, so este es Prismacolor azul violeta, el 933. Voy a poner aquí 933. Y lo único que los voy a tener que sacar punta cuando los quiero usar. Pero vean, viene ese. Viene, ah, este es acuarela de Faber-Castell. Son buenísimos estos, entonces, ok. So, este es de acuarela. Este básicamente pintas y luego le pones agua y es una acuarela, pero en lápiz. Viene otro más de acuarela. Ahí dice, acuarela. Pásenlo a ver. Y este pues es un café. 078. Este ya no lo puse, ¿cuál era? 051. Este que es 1103. Este es naranja español, dice. Sí, naranja español. 1003. Ah, ese color está muy bonito. Ese color estoy segurísima que no lo tengo. Este no estoy segura, pero este no recuerdo tenerlo y está muy bonito. Voy a poner esto para dividir. Bueno, no voy a poner esto para dividirlos. Así que quedan las acuarelas de este lado y los colores de este lado. Este es en rosa y es el 929. Ah, este qué bonito. Este está súper bonito. Wow, ok. El Terracotta 944. Este está bien bonito también. Creo que ese no lo tengo, no estoy segura. Y este es el Mulberry 995. ¡Está genial! Vienen un montón de Prismacolors. Este es el Green Apple 912. Creo que este set es uno como que un... O bueno, al menos los colores son muy parecidos a unos colores que yo compré, pero esto es diferente, entonces puede ser que sean de otra serie. No sé, porque como que vienen... No sé, lo siento como que es diferente la manera en que están escritos. Este es el 946, café oscuro. Sí, este café creo que no lo tengo tampoco. Es una acuarela en la 099. Negro. Prismacolor Tuscan Red. Ah, este está cerrado todavía. Quise ver si podía manchar un cosa un poquito. Obviamente que no. Es el 937 Rosa Tuscan. Tuscan Red. Este es el 945 Sienna Brown. Este también está completamente nuevo. No viene ni siquiera con punta. Este tampoco. Así, no, este sí. Es el negro 935. Este pues seguramente sí lo tengo. Oh my goodness, qué padre. Ok, y este es el 059 acuarela. 059. Este es acá. Viene un blanco y este es el 938 en blanco. Este es el 941 Light Umber. 941. Ese creo que tampoco lo tengo. Viene el Indigo Blue 901. Ay, este qué bonito color. Y si, ay, si lo pudieran sentir, está bien súper, súper suavecito. O sea, wow. Me encantan cómo escriben estos. No sé si estos sean más antiguos a los que yo tengo o qué, pero siento como que están más suaves, ¿no? Dije, no sé cómo dije ahorita, pero... Lo siento más suaves, o sea, están suaves, están, o sea, pinto y vean, o sea, no se brincan, no nada. Qué raro. O sea, se sienten diferentes a los que yo tengo. Y pues yo tengo Prismacolors, no sé por qué. Este es acuarela 005, es el 005 de acuarela. So, estos son en acuarela y estos otros son normales. So, me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 de estos y 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 de acuarelas de Faber-Castell. So, estos son de la marca de Faber-Castell. Y estos otros son Prismacolor. So, ¡qué padre! ¡Qué padre! Me salieron un montón. No, o sea, ya con esto me doy por bien servida. Porque yo he comprado Prismacolors. He comprado, por ejemplo, la cajita en tiendas. Por ejemplo, de Michaels, la cajita de creo que de 12. Sí, creo que de 12 me cuesta como $30 más o menos, $25. Entonces, o un solo color
así, básicamente, cuesta $3. Entonces aquí me vinieron un montón de estos, y aparte estos, de acuarelas, estuvo súper bien. Aparte todo eso, o sea, todo, todo por... Esto es súper bien. Súper, súper bien, wow. No lo puedo creer. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Este libro de Frozen está súper padre. Ese me gustó muchísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.